Y hola, amigo YouTube, el día de hoy les traigo cómo crear el hacha nivel 2 de Grounded. Así que, como pueden ver, aún no lo tengo desbloqueado ya que no he descubierto cómo. Y lo primero que tenemos que hacer es conseguir matar una mariquita de estas mariquitas, o mejor conocida como Catarinas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una Catarina. Y bueno, amigos, una vez que encontramos a la mariquita, lo que tenemos que hacer es pegarle durísimo en el primer golpe con todo y echarnos para atrás. Atrás, para atrás, para atrás. Hay que tener mucho cuidado, ya que estas mariquitas tienen demasiada vida y de dos, tres golpes te andan matando. Todo lo que tenemos que hacer es ganarle la altura. Uf, me dio. Y bueno, amigos, una vez que matamos a la mariquita, ya saben que hay que tener mucho cuidado con estos insectos, ya que tienen demasiada vida. Una vez que los matamos, hay que tener la suerte de que... Bueno, no, no hay que tener la suerte de nada. Simplemente una vez que lo matamos a la mariquita, o Catarina, mejor conocido. Y bien, amigos, una vez conseguido haber matado a una Catarina, tenemos que venir al laboratorio a analizar las partes de la Catarina. Ya sea la cabeza y también las partes de la Catarina. Entonces, da el hacha de insecto. Entonces, el hacha de insecto, ahí como pueden ver, ya nos acaba de dar el... Así que el farmeo del hacha nivel 2. Entonces, una vez conseguido estos artefactos, tenemos que volver a nuestra mesa de creación. Y ya una vez que tengamos la mesa de creación, lo que tenemos que hacer es entrar aquí y buscar en mesa de trabajo de herramientas. Y como pueden ver, aquí está el hacha de insecto, que es la de nivel 2. Y tenemos que conseguir la cabeza de una Catarina, que ya nos las dieron, parte de un bombardero y cuerda de seda. Y bueno, para conseguir las partes del bombardero es necesario tener un arco, ya que para matar al siguiente enemigo es muy difícil de conseguirlo. Y bueno, para conseguir las piezas del bombardero tenemos que ir a esta ubicación que está justamente aquí, ahí donde está mi mochila. Así que tenemos que ir ahí y ahí encontraremos al bombardero. Así que ahora un pequeño corte y voy a estar allá. Y bueno, pues esto es aquí la ubicación que les había dicho. Al parecer ahí está el bombardero. Ese es el bombardero, ese bicho verde. Y ahí, ya estamos aquí, la dirección que se había dicho. Así que podemos pelear contra él y hay que tener la distancia siempre contra este enemigo, ya que tiene, aparte que tiene demasiada vida, lanza veneno, como pueden ver. Y bueno, amigos, una vez que lo matamos al insecto este, ay, ahora sí, una vez que lo matamos tenemos que recuperar tus partes, escarabajo bombardero, como pueden ver. Nos da tres partes para elaborar el hacha de nivel 2. Así que tengo las tres partes. La cabeza también de la Catarina la tengo en la casa. Y solo me falta la cuerda de seda. Y bueno, la cuerda de seda la podemos encontrar en cualquier lugar donde haya una araña. Y el lugar más obvio donde hay donde hay arañas es aquí, como por este lado de aquí. Ahora sí, era donde les decía. Aquí hay como una especie de árbol gigante, un árbol normal más bien, y ahí es donde tenemos que dirigirnos. Y bueno, ya está aquí en la parte donde les había dicho, aquí, justo en esta ubicación, justamente en el centro donde aparece una tipo montaña, hay un árbol gigante, como pueden ver. Aquí podemos encontrar bellotas, arañas y de todo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque allí está la araña y lo que queremos es agarrar su telaraña que está de este otro lado. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado porque pueden ver, está rodeado de arañas. Entonces cualquier araña que se nos acerque nos va a matar. Lo que hacer es encontrar una donde no haya nadie como esta y empezar a pegarle con el hacha. Simplemente al pegarle con el hacha encontrarás la telaraña y es más que suficiente. Con 5 es más que suficiente, no tienes que arriesgar más a que te vea la araña y te puedes ir. Y bueno, amigos, una vez que conseguimos ya la telaraña, no olviden pasarse por aquí, por estas zonas de por aquí y usar su martillo para conseguir las nueces. Me dirán, pero eso no es un material que se nos pide. Pero no importa, o sea, lo vamos a utilizar en otras cosas. Ustedes créanme que sí va a ser muy necesario. Y lo que tenemos... ¡A la mierda! ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Cómo pasó eso? Como les decía, tenemos que llegar aquí y agarrar estas bellotas. Entonces, lo que tenemos que conseguir son las cáscaras. Bueno, la parte de arriba, que es esto. Es lo único que nos importa. Y bueno, una vez conseguido todo esto, nos podemos regresar a nuestra casa y una vez regresado ahí, descubrir cuál es la verdadera imagen del hacha. El único problema es que para conseguir la seda de araña, tienes que crear la rueda de hilar. Así que tienes que encontrar dos cuplas de bellota, que ya sabemos dónde están, y el barro. Y bueno, amigos, esta es la tercera parte del video. Aquí podemos encontrar barro. Como pueden ver, abajo de esa cosa está el barro y lo podemos encontrar en toda esta zona de por aquí, todo alrededor. Podemos ir por toda esta línea. Y encontrar barro. Así que vamos a encontrar barro rapidísimo. Y necesitamos la pala. Obviamente voy a ir rapidísimo para que no pierdan el tiempo. Les voy a enseñar cómo se consigue el barro, ¿vale? Y bueno, una vez roto todo el barro, lo podemos agarrar de aquí del piso.
Y bueno, una vez he conseguido 6 de barro, que necesitamos 5 solamente, ya necesitamos volver a la casa. Bien, entonces, una vez conseguido todos los materiales, antes de enseñarte la hacha terminada, quiero que le des like, te suscribas y no olvides comentar algo que te guste para ver más contenido como este. Y bueno, ahora sí, vamos a conseguir todas las partes que necesitamos, que era la cabeza de Ladybug, tenemos 2, nos llevamos 1, las 3 partes del bombardero. Ok, y por último necesitamos la telaraña. Ahí. Pero la telaraña es súper importante, ya que primero necesitamos hacer la mesa de hilar. Y es esta, la rueda de hilar, perdón. Y la podemos hacer justamente aquí. Y la preparamos. Y bien, una vez conseguido esto, lo que tenemos que meter aquí adentro va a ser la telaraña. Vamos a meter 4 y en tan solo más o menos, ¿qué serán? ¡Ay, güey! Unos 2 minutos podemos conseguir. Mira, ahí sale el proceso. Y bueno, amigos, como pueden ver, cada vez que se completa una, se va a ir poniendo a parte de abajo y nos va a poder dejar agarrarla bien. Y bueno, amigos, una vez terminado todo este proceso de poner los hilos dentro de la rueda de hilar, podemos agarrar los 4 hilos una vez recogidos. Ahora sí, podemos hacer nuestro hacha nivel 2, que tanto nos ha costado. Créanme que es algo muy difícil. Y bueno, aquí la tienen en 3. 2, 1, construida, hacha nivel 2. Aquí la tienen, es como pueden ver, ahí tiene el tier 2. O sea, aquí en la hacha aparece el nivel 1. ¿Dónde está? Bueno, ya ni la tengo, ya, o sea, ya, ¿yo para qué la necesito si tengo esta hacha nivel 2? Y créanme que es súper importante para conseguir materiales más difíciles. Más difíciles de conseguir, obviamente. Y bueno, amigos, no olviden suscribirse, denle like y nos vemos en el próximo video. Obviamente, si quieren más contenido de este, no olviden dejármelo en los comentarios, porque esto ya se está actualizando cada vez que el juego Grounded está creciendo más y más y encontramos diferente material. Así que no olviden suscribirse, denle like, nos vemos en el próximo video. Adiós.